gracias por estar aquí en esta presentación de El libro Amar, prisionera de la mirada, de Alicia Dujonde, que es uno de los títulos ya publicado a finales del año pasado de la colección Umbrales de la editorial Pascualota, editorial fundada en México hace ya algunos años y animada sobre todo por la poeta mexicana Tenet Clarion, aunque con la colaboración indispensable de Víctor Ramírez, el artista chileno Víctor Ramírez, como responsable de las cubiertas, y también de José Pavar, que está aquí como diseñador de esas cubiertas. Como digo, es editorial mexicana, con un pie también en España, y volcada sobre todo en la publicación de poesía. Tiene también otras colecciones donde ha ido publicando, dando cabida a textos que oscilan entre el ensayo, la biografía, textos de prosa crítica y también libros como este que nos ocupa hoy y que me congratulo de poder acompañar a su autora en esta presentación. Juli, no soy un lector de narrativa especialmente, sino que a mí me gusta mucho, normalmente me interesa más la poesía o el ensayo. Entonces, con los narradores soy muy exigente, soy terriblemente exigente, quizá exageradamente. Les veo siempre defectos, me parece que se alargan demasiado, que no van a lo esencial, etc. Desde el primer momento me parece que se ve el mecanismo del libro como una especie de indagación casi detectivesca, o un poco como también como una película de Kurosawa que justamente la autora la cita algunas veces en un libro, en Rashomon, ¿no? Donde se están ofreciendo fragmentos de una verdad que se desconoce en realidad, en su totalidad, y van cayendo pistas, se va recomponiendo un puzzle, y todo además sucede con una gran fluidez, o sea, tú vas, es como si fueras acompañando a la autora de la investigación para recomponer distintas facetas de Don Omar, ¿no? Sin embargo, lo que debía ser ser mujer artista en ese momento, ¿no? Porque da toda la impresión por lo que aparece en este libro y por otros datos, evidentemente, otras fuentes, otros libros, de que los surrealistas, por una parte, fueron muy, y Picasso mismo, fueron por una parte muy rompedores, muy modernos, pero por otro conservaban una mentalidad absolutamente respecto a la mujer. No toleraban que la mujer fuera una creadora, lo toleraban como musa, como acompañante, como amante, pero les incomodaba que una mujer les pudiera hacer la competencia. La aparición de la fotografía, lo que supone para los pintores que entonces estaban triunfando, ¿no? En el caso con el carácter artístico que tenía y competitivo, era un campeón, pues la fotografía le dio un valor tremendo, ¿no? Entonces, en este libro aparecen ese tipo de cosas, ¿no? De explicas que Picasso recomendó a Brassai, déjela la fotografía, la fotografía es un arte menor, ¿no? Porque si la convence nos perdemos unas cuantas cosas, ¿no? Y con Dora Maar, con Brassai no lo consiguió, pero con Dora Maar sí, ¿no? Que es un poco lamentable que Picasso la convenciera de no hacer fotos, ¿no? El título tiene que ver con la forma que investigué la infancia de Dora Maar en Buenos Aires. Dora era efectivamente un personaje dividido. De todas maneras, nunca he podido en ninguno de mis libros interesarme en personajes enteros. Todos mis personajes tienen una doble o cuadro de identidad. Ella era hija de un arquitecto croata, fue una criatura espiada y de alguna manera violada, porque es la violación por la mirada, ¿no? Podía tener un instante de intimidad. No es nada extraño que cuando tuvo la posibilidad de hacerlo invirtiera la mirada y fuera ella la que mira a través de un aparato fotográfico. Dora Maar no se suicidó como otras mujeres de Picasso, hizo algo
que a lo mejor correspondía a lo mismo, tuvo una crisis mística y se encerró en su casa. Y estuvo 40 años, todavía estaba en este mundo, que había acabado de morir, y se descubre un tesoro extraordinario. Esta mujer que vivía como una vieja beata, que se había vuelto avara y antisemita, habiendo sido una maravillosa fotógrafa surrealista, independiente, libre y de vanguardia, pues volvemos a eso, muere y se descubre que en esos 40 años nunca había tocado uno de los cuadros que Picasso pintó, ni ninguno de los objetos, porque Picasso no podía dejar de trabajar con las manos, de crear. Estaba en un restaurante y con una servilletita le lastimaba y la convertía en un perrito, o las tapitas de las botellas. Ella había guardado absolutamente todo, un caso de fidelidad, víctima de fidelidad, de masoquista. Y ese fue el momento en el que yo me dije, bueno, creo que esta mujer podría llegar a entenderla. Yo no necesito identificarme con mis personajes masculinos o femeninos, en general son femeninos, identificarme por completo, pero tiene que haber ecos, resonancias, algo me tiene que decir la historia, y evidentemente como mujer esta historia de insoportable sumisión me removió. Con una forma rara, con un movimiento, no así sino así, no entiendo, es como si estuviera todo invertido, da vuelta, normalmente este es el gesto de algo que sube, ella hace un gesto de algo que baja. Pero bien, son cuadros libres que no tienen nada que ver con Picasso. El resto de su producción, Picasso la destruía y ella intentaba, pobrecita, destruirlo a él haciendo manos de trato. Y más adelante, amablemente, la pinta como un perro y después como una calavera. Pero extraordinariamente, hasta el último momento de la destrucción, queda de Dora un ojo y un diente, y es Dora, se parece. De todas maneras, él poseía absolutamente esa imagen que inspiró enormemente, ¿no? Y lo inspiró alternando, porque en la misma época en la que vivió con Dora Maar 10 años, conservaba a la que fue la madre de su hija, Marie-Thérèse Walter, y las necesitaba, decía él, porque una era una rubia buena y tonta, y la otra era una morena agresiva, demasiado inteligente. Dora se permitió, frente a Picasso, ser lo que una mujer no debía ser, demasiado aguda. Bueno, necesitaba alternar las dos imágenes. De Santo Gustavo, con recortes de periódicos, por eso después él pone pedazos de diario en el Guernica. Pero Dora, que era una mujer de izquierda, de vanguardia, mujer libre, que había estado en todos los grupos con Jatat, todos los grupos de los surrealistas, más politizada que Picasso, es ella la que lo impulsa. Y es ella la que dice, el pintor español más importante del momento y digamos del siglo, no puede no ocuparse de esto. Es ella la que lo ayuda a colocar la armazón de la tela en el atelier, que era en forma de mansarda, de donde no cabía bien, y es ella sobre todo la que ilumina la tela. Por eso la mujer que aparece en Guernica con una antorcha, con un perfil importante, con una mandíbula importante, una especie de griega con la antorcha, es Dora Maar, porque Dora Maar le iluminó el cuadro. El primer amante conocido que tuvo Dora cuando llegó a París, aparte de Louis Chavance, que era un desconocido cineasta, el primer amante conocido fue nada menos que Georges Bataille, el Andrugé también. Y comienzan una relación de amor, supongo. Y cuenta mientras escribía que toda esta gente, los surrealistas, Bataille, Jacques Lacan, que fue el psicoanalista de Dora cuando ella se vuelve loca porque Picasso la deja, y Lacan la trata durante todo un verano y aparentemente le hace electroshock en el hospital Saint-Anne.
Toda esta gente me perturbaba mucho. Yo no me identifiqué completamente con Dora de ninguna manera, porque no me identifico con la mujer víctima, pero había cosas en ella sí que me resonaban. Con respecto a la mayor parte de los personajes masculinos, como bien decías, a los surrealistas, es difícil simpatizar con un grupo tan importante para el arte del siglo XX en el mundo entero y que a la vez tuviera en relación con la mujer una actitud tan tradicional. La mujer era o la niña o la vampiresa, pero no era la artista y no era la mujer madura. O la diosa, claro. ¿Qué hablamos? Y de Dona Mar hasta ahora se sigue diciendo la musa de Picasso. A mí me da muchísima rabia, porque además que musa es la persona. Bueno, a medida que trabajaba con esto, en especial las historias tenebrosas de los grupos que se reunían en torno a Bataille, en la flor de Saint-Germain, en el bosque de Saint-Germain, Anlet, y que hacían extrañas ceremonias de tortura de una mona, Montilla, Camirán, etc. Me decía a mí misma que fue muy importante el surrealismo y yo lo había amado cuando era joven y bella. Yo amaba el surrealismo, me encantaba. Bretón, por supuesto, como a todos nosotros. Con el tiempo empecé a sentir, trabajando con este tema, una profunda desazón, por no decir antipatía, humana, no artística, humana. Me sucedió una cosa cuando escribí el libro, en Argentina y salió primero en Francia, así en 2005. Fui a un programa de televisión y la periodista me dijo, ¡ah! Oh, qué valiente que son ustedes y todas esas cosas sobre Picasso, Lacan, Restaud, los surrealistas, Bataille, es decir, que era como si yo hubiera distribuido masazos de izquierda y derecha. Me dijo, qué valiente que así usted. Yo le dije, mire, no me daba cuenta de que era tan valiente. Si me hubiera dado cuenta, a lo mejor no lo habría hecho. El hecho es que Francia es un país de ídolos, son íconos, son intocables, y en ese libro yo me permití tocar a unos cuantos intocables. Bueno, no sé si me querés hacer preguntas ahora. Morloco de Breton, donde él cuenta cómo él estaba en un bar de la Rue Blanche. Esto es muy interesante, es una maravilla, Breton, por supuesto. Y por la cara de odio de la gente, él está de espaldas a la puerta, y por la cara de odio de la gente, se da cuenta de que ha entrado una mujer hermosa. Es muy interesante. Se da cuenta efectivamente. Es decir, que la belleza da rabia cuando es excesiva. Se da vuelta efectivamente, es una familia maravillosa, que va a entrar y que se sienta en una mesa, más o menos como Dora Maar cuando hace el ritual de la mano. Se sienta sin mirar al Bretón, que es el pope de ese lugar, café de surrealista, y se pone a escribir. Evidentemente, hermosísima y escritora. Era inevitable que Breton se levantara a hablar con ella y después se van juntos. Y era Jacqueline Lambat. Y después yo descubro que todo esto es una historia de mujeres que traman chanchullos para sobrevivir en un mundo de hombres. ¿No? Entonces Jacqueline Lambat, que era nadadora y modelo de pintores, le pregunta a Dora Maar, ¿no hay algún surrealista que esté libre en este momento? Entonces Dora le dice, sí, Bretón se acaba de separar de la mujer, ¿por qué no vas al café tal y entras así, etcétera, etcétera? Es decir, que todo lo que es el amor loco, parece algo que está, que está marcado el destino. Sí, es maravillosa la forma como Bretón vive esta historia, pero ver el trasfondo, a mí me resultó muy divertido. Yo me divertí bastante con esta historia. Sí. Otra cosa también que quizás como estamos en Barcelona no estaría mal mencionar, que es que la mal, de alguna manera es un mejor periodo de arranque, sí, en Barcelona. Así es, sí. El periodo de libertad, el periodo en el que su talento explotaba,
ella, bueno, por suerte, coincidió con la época en que se crearon las cámaras fotográficas Leica, un modelo liviano que la mujer podía llevar, y entonces se lanzó a fotografiar los bajos fondos en Londres y en Barcelona. Esas fotografías son extraordinarias, porque no son fotografías realistas. Hay en todas ellas una cantidad de elementos que se repiten y que son obsesivos. Siempre hay una mujer abrazada a algo y no se sabe si es un bebé o un atado de ropa o algo que parece importante y a la vez vacío. Hay viejas mendigas a las que fotografía en Londres y es lo mismo. El gesto de abrazarse a algo que a lo mejor es un atado de ropa o a lo mejor es una cosa que vacía, en la que no hay nada.